En el marco de la celebración de los 20 años de fundación de la popular colonia Colosio en Playa del Carmen, aseguró el secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos Pereira, que el gobierno municipal ha apoyado a la comunidad en sus necesidades. A partir del 2005 se le puso pavimentación, concreto hidráulico, en muchas zonas del concreto hidráulico. La iluminación es de las mejores de la ciudad. Siempre vamos a estar atentos a las áreas que sigan haciendo falta ponerles atención. Hoy hay varios parques, existen domos, en fin, tratamos de que la Colosio, más allá de la problemática que tiene la organización, cuente con todo el apoyo del gobierno estatal y municipal, que es lo que nos corresponde en materia de servicios, y en eso estamos. El funcionario, quien afirma haber recorrido esas calles desde pequeño, manifestó que siempre están en pláticas con la desarrolladora de la Riviera Maya para solucionar los problemas de la colonia. Siempre estamos en pláticas con la desarrolladora de la Riviera Maya, nos sentamos, vemos, hay casos especiales que se tratan en lo individual, hay casos que se tratan en lo colectivo. Como una historia de éxito, calificó el secretario del Ayuntamiento las condiciones en que se encuentran actualmente los habitantes de la colonia Colosio. Reiteró el apoyo constante del gobierno municipal y estatal en favor de los colonos. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión.